¿Cuántas veces hemos escuchado esta maldita frase? No eres tú, soy yo. ¿A cuántas no nos ha ocurrido? Y últimamente que he estado lidiando con problemas de hombres y ese tipo de cosas, me ha pasado bastante. Como que trataba de buscar una razón por la cual yo no le gustaba a esa persona, a ese chico especial, bla, bla, bla. Creo que he llegado a una parte de mi vida donde creo que es realmente importante que empecemos a creer en esta frase, y que creo que es cierta. A veces el problema realmente son ellos. Esas son como las cosas que a mí me han dicho o me han sucedido, y quiero compartirlas con ustedes para que pues realmente pónganse a pensar. Chicas, nosotras no somos el problema, realmente sí son ellos. O bueno, sí. Hay veces que los hombres no están preparados, y lo podemos llamar el porque no es el momento. Y realmente creo que no es el momento para los hombres. Los hombres por naturaleza maduran más lento que las mujeres. Entonces, mientras nosotros estamos buscando una relación más seria, los hombres están buscando besuquearse en el antro con todo el mundo, tener hasta 3 citas en un solo día, ver a varias mujeres, mientras nosotros buscamos algo estable. Y creo que, bueno, eso es algo que a mí me pasa mucho, porque ya les he dicho en otros videos que yo me quiero casar, que quiero... de hijos, de familia, pero también los hombres, o sea, no quieren esto, a lo mejor tengo 20 años, o sea, a lo mejor estoy mal, hemos buscado un equilibrio, pero... pero ya... a veces los hombres no quieren esto, la mayoría de las veces, a esta edad tan corta que tenemos. Entonces, pues creo que lo mejor es que te hayas rechazado. Tú no estás como para estar soportando que te pongan el cuerno, que te sean infiel, que te esté mintiendo. Entonces creo que lo mejor es que hayas sido rechazada en esta situación. Otra de las razones puede ser porque simplemente no le gustas. Hay que aceptarlo, y creo que duele y cuesta aceptarlo, pero hay veces que simplemente al hombre no le gustas lo suficiente como para que ande contigo. Y no es tu culpa, no es que tú seas fea, no es que tú tengas algo malo en tu actitud, porque es como algo que yo también pensaba decir. No, es que a lo mejor y cómo me arreglo, a lo mejor y cómo me comporto, a lo mejor es que soy muy berrinchuda. Pero simplemente, si a un hombre no le gustas, no le gustas y punto. Y no es algo malo. ¿Cuántos hombres has rechazado tú? ¿Cuántos? Yo a varios. ¡Muchísimos! Bueno, pero he rechazado a varios hombres, y por este hecho de que no hay nada escrito sobre gustos. O sea, no hay como un libreto sobre, ah, bueno, a tales personas les gustan tales personas. Y simplemente, si no le gustas, no le gustas, punto, no te tortures, sigamos. Pero recuerda, hay algo muy importante, que todos cambiamos de opinión y todos vamos cambiando con el tiempo. Entonces, el hecho de que no le gustes hoy no significa que mañana no le puedas gustar. Y al contrario, ¿cuántos de nosotros hemos visto como a un exnovio, a una persona que nos gustaba antes, y lo vemos ahora después de 1 año, 2 años, y decimos, ¡ew! Exacto. No tengas miedo, move on, next, síguete divirtiendo. Razón número 3 por la que me han rechazado, esperen, esto sería un 6. ¡Perfecto! Razón número 3 por la que a lo mejor tú no estés con esa persona es porque le gustas demasiado. Y creo que hemos escuchado esta frase mucho con nuestras amigas, de, ay, es que le gustas mucho, ay, es que eres perfecta para él. Y muchas veces es como una frase de consuelo que usamos las amigas, y como de, ay, pobrecita, ya encontrarás a otro. Pero creo que de verdad es cierto. Hay veces que a un hombre le gustas demasiado y tiene como esta imagen de ti perfecta, de que ya encontró esa mujer perfecta, pero a lo mejor la persona simplemente no quiere echarlo a perder y no quiere y no está preparado para estar en una relación con su mujer ideal. O sea, ahorita a lo mejor está en una edad donde quiere salir de fiesta con sus amigos, emborracharse, de nuevo andar con 1000 tipas, lo que sea. Y a lo mejor no está preparado para tener una relación seria con la persona que realmente es ideal para él. Si eres una de las mujeres que un hombre ha rechazado por esta situación, o que ha escuchado que un hombre dice esto y dice, ah, patrañas, pues creo que eres muy afortunada, porque por lo menos el hombre fue muy sincero contigo. O sea, realmente sí pasa que eres demasiado buena como para ser verdad, y pues no es tu responsabilidad hacerle creer a la persona que no, es que sí soy buena para ti. O sea, simplemente, si le da pena, pues le da pena. Si se cohíbe, pues, ¿qué puedes hacer? El pollito se va a esconder. Razón número 4 porque los hombres me han rechazado. Y ya sé, creo que esta lista suena como, ah, me han rechazado mucho. Pero simplemente son cosas que creo que nos pasan a todas las mujeres del mundo. No solo a las mujeres, a todas las personas. Pero creo que nos pasa muchísimo.
Y en esta en específico, sí me... Bueno, no, me identifico con todas. La verdad es que soy una loser. Por el perfil que tienes como de esposa o madre. Hay muchos hombres que ya a cierta edad, cuando encuentran una mujer que tiene un perfil como de esposa perfecta, como de... como de madre amorosa, les va a encantar porque ya están preparados para esa etapa de su vida. A lo mejor ya están pensando en hijos, están pensando en casarse, en que tú seas su esposa. Y a lo mejor es un perfil súper padre. Pero hay hombres que no están preparados para eso. Por ejemplo, de nuevo, tengo 20 años. Soy una niña apenas andando en bicicleta. Sí, soy muy joven. Pero este es mucho mi perfil. O sea, yo sí soy como de quiero ser la esposa perfecta y la madre amorosa y llevarlos a los partidos de fútbol y llevar a las clases de ballet. Y tengo este perfil que a muchas personas que a mí me han gustado les asusta y simplemente no están listos porque quieren una novia, no una esposa. Y al contrario, a lo mejor la persona ya está lista y tú no tienes ese perfil y pues el hombre está buscando como otras cosas para su nueva etapa. Entonces, simplemente a lo que voy con todo esto es que hay personas que les vas a gustar, hay personas que no les vas a gustar, hay veces que a ti no te van a gustar. Entonces, no es como una lista de a razones porque los hombres nos rechazan. Simplemente, todos rechazamos en este mundo. ¿A cuántas personas has rechazado tú? Porque a lo mejor no cumplen el perfil que buscas, a lo mejor no sientes ese click. Yo, por ejemplo, he rechazado muchos porque no siento esa mariposa que te ha de sentir que cuando te gusta alguien, que tienes como hasta ganas de vomitar y hay como murciélagos alrededor de ti, te están comiendo las entrañas. Ese sentimiento. Entonces, simplemente disfruta la vida y ya deja ir a los amores pasados, a los que no se hicieron. Nada quita que puedan ser buenos amigos, yo lo he hecho y créeme que creo que es la mejor opción. Porque muchas veces nos damos como coraje y queremos eliminar a esta persona de nuestra vida. Pero lo mejor que podemos hacer es pues continuar siendo amigos y seguir buscando o seguir esperando a la persona ideal. Creo que lo mejor que puedes hacer es nada más vivir tu vida sin estar pensando en estar buscando. Bueno chicos, este era el video de hoy y aparte... Bueno, quiero comentarles que ya cumplí antier 2 semanas, 2 semanas. ¡Ah! Que ya cumplí 10 meses en hormonas y me siento increíble. Me siento increíble, creo que han pasado... Es que no sé, ya llegué al punto donde no estoy estancada. Sí sigo cambiando, pero ya no sé en qué. Mi peso se mantiene igual, gracias al cielo. Ya estoy comiendo así como... Normalmente como yo estoy comiendo normal y no he subido de peso, porque antes empecé una dieta como para ya bajar de peso porque había subido unos kilitos de más. And nobody wants a tummy. Sí, hay que cuidarnos de la celulitis, chicas. Muchas veces dicen que el sueño de toda mujer es encontrar el hombre perfecto. El sueño de toda mujer creo que es comer y no engordar, definitivamente. Y creo que las grasas que tenía antes en ciertas partes de mi cuerpo se volvieron a como reacomodar y ya se fueron como... Mi cintura se hizo un poquito más chiquita, eso sí lo noté. Y como que todo se fue ya más a mis caderas de nuevo, a mis nalgas enormes de nuevo y a mis piernas. Mi cara igual siento que está como cambiando, no sé en qué sentido, pero está cambiando. Y sí, y bueno, solo quería comentarles esto de colación en el video porque se me hacía ya muy, muy absurdo hacer solamente un video de 10 hormonas porque sería muy corto, o sea, en realidad no ha pasado mucho. La piel sí la sigo sintiendo muy, muy, muy suave, ha mejorado mucho. Ahorita me puse solamente una crema hidratante con color y me puse rubor, o sea, ni siquiera traigo base de maquillaje. Creo que no debería estar diciendo eso. Bueno, no, sí, estoy orgullosa de no usar tanto maquillaje. Sí, entonces esos cambios son muy buenos. Mis cambios de humor normales no suben mucho, tampoco bajan tanto. Estoy estable emocionalmente, se podrá decir. Hablando de personas que nos gustan. Bueno, pues personita que no lo sabes, me acabas de escribir un mensaje mientras estoy haciendo un video. No voy a enseñar nombres ni nada, pero una personita que me gusta me acaba de mandar un mensaje y bueno, creo que eso es bueno. Y bueno chicos, este video va dedicado a todas las personas que son románticas y que les han roto el corazón y que están como pasando por esa etapa. Pues quiero que sepan que no están solos. Aquí estoy yo,
Hola. Bueno, les mando un beso, chicos, y los veo en mi próximo video. Los amo. Bye.